tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente que se está conectando. Bienvenidos. Saluditos. A ver, de Irma Beltrán, Denise Real, Rich Cali. Saludos, Denise. Hola. Ayúdenme a distribuir, amigos. Que nos encontramos en un lugar con demasiada actividad paranormal. La verdad que este lugar sí está de pocas. Limpio, saluditos. El N. Gerarmidi, saludos. Ayúdenme a distribuir, amigos. Hola, hola. Saludos a toda la gente. Se va a estar cortando un poco, amigos, pero es por el lugar donde nos encontramos. Es por el lugar donde nos encontramos, ya que es un lugar donde no hay muy mucha señal. Pues ya saben, por aquel lado está la presa, por aquel lado está la presa. E igual está el viento como ayer, amigos. El viento está fuertísimo, pero vamos a ver si se calma, porque la verdad sí falla mucho. Muy bien, se encuentra muy bien. Ah, y también les quiero aclarar una cosa, amigos. Que si me iba riendo, era una, porque Paco se cayó y se cayó muy feo. Lo ayudé, o sea, pero me dio risa. Y otra fue porque iba ya además con mucho nervios y con miedo. O sea, y ustedes saben que cuando me pongo yo nervioso, miedoso, me empiezo a reír para que no me dé más miedo, porque mucha gente empezó a decir, no, que lo están atacando, que no sé qué, que a su papá, que no, amigos, no tienen hate, no, las cosas están así. Fíjense, en cuanto íbamos corriendo, Paco se cayó, y eso me causó, pues se me hizo gracioso, lo ayudé, pero ya me iba corriendo en el camino y se me hizo gracioso, igual, y también iba riendo porque me dio miedo, o sea, me dio miedo eso que se nos salió, me dio miedo cómo se empezó a manifestar, y el momento en que lo atacó yo me iba riendo, porque para que no me diera más miedo, o sea, fue eso, no crean que fue por otra cosa, fue eso, y ahorita les estoy aclarando porque mucha gente empezó a tirarnos, De que no es que tú te ibas riendo, eso no es verdad, que no sé qué. O sea, gente, compréndanme que lo hago para que no me dé más miedo y pues para no asustarme yo más. Y también pues ya les comenté que se me hizo gracioso que Paco se cayó, lo ayudé, pero iba recordando y en el camino que íbamos corriendo y me acordé y, o sea, y me dio gracia. No crean que fue por otra cosa, amigos. Espero ya les haya quedado claro cuál fue el motivo por el que me iba riendo. Marcela, Mari Carmen, Elsa Díaz, Miguel Hernández, Nancy Sánchez, Mari Hueso, Eli Ponce, Chiqui KM. Sí, o sea, yo trato de ignorarlos, pero no fue ni una ni dos personas. Fueron hasta seguidores que yo consideraba fieles. Fueron seguidores que yo consideraba fieles que nos empezó a tirar. O sea, no se vale. Ya como les comentamos una vez, estamos en lugares muy riesgosos, no estamos como para recibir, aparte del lugar donde nos encontramos, recibir ofensas, recibir hate. El hate no nos importa mucho, pero o sea, no fueron ni una ni dos personas, fueron, les estoy hablando que fueron más de 100 personas que empezaron a decir, sí, o sea, yo los hago muy al lado, amigos, pero pues para los seguidores que son fieles ocupan saber qué fue lo que sucedió y por cuál me causó risa. Y pues aquí les estoy comentando que eso fue lo que me causó risa.
No fue otra cosa, no fue nada, amigos. O sea, es eso. Lo que me causó risa fue eso. De que Paco se cayó y por el momento en que lo ayudo, voy caminando y empiezo a recordar. O sea, me voy acordando y me voy riendo más. Pero no crean que fue por otra cosa. Igual me reí para que se me quitaran los nervios. Espero y ya les haya quedado muy, muy, muy claro todo. Todas sus dudas. Yo sé que los seguidores fieles van a seguir con nosotros. Y los que no, pues ni modo. Esto es así, amigos. Estamos como. Dando un pato, amigos. Pues como ya saben. No venimos solos, ya saben que nunca venimos solos, venimos acompañado de todo el team, conformado por el buen Paco Medrano, el licenciado Hugo, Juventino Paranormal, Extremo Paranormal, el buen Noxa también nos acompaña, el buen Rafita en Porterro Irapuato y Dani Sánchez. Así que pues quédense, esta noche pinta para algo demasiado padre. En este lugar se cuenta que la presa que ahorita llegamos, se cuenta que fue un lugar donde murieron muchas personas, donde quedaron ahí ahogadas. De hecho, vamos a recorrer y les vamos a mostrar un lugar que se hundió. Es un templo que se hundió. Pero pues bien, nos vamos a presentar con todo el team. Exacto, o sea, no fue por otra cosa. Espero les haya aclarado sus dudas. Y pues, gracias a toda la gente que está conectada. Pues por este lado se encuentra el buen amigo Noxer. A ver, el buen amigo Noxer. Por aquel lado también Rafita, por Terror Irapuato. Dijeron en aquellos tiempos que iban a hacer una presa en este lugar. Por lo tanto, reubicaron todo el pueblo, pero obviamente lo que no pudieron reubicar fue el templo que se encuentra erguido aún justo en una de las orillas, casi la orilla de la presa. Algo que cabe resaltar y que quiero comentarles. Es lo siguiente, bueno, es que esta luz está muy fuerte, déjenmela, mejor pongo esta, ahí está, ya nos vemos mejor. Y lo que les quiero comentar es lo siguiente, amigos. En este lugar, en la parte de allá del fondo, en donde se encuentra, muchas gracias, amigos, muy buenas noches, gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros un día más de transmisión. Nos encontramos, bueno, a mi lado izquierdo está el buen Toño. Saluditos a toda la gente de aquí por Polter. Pues por este lado ya saben quién está. Está transmitiendo desde Psicofonías Dani Sánchez. Porque él dice que transmite en Polter, pero no está en Psicofonías Dani Sánchez. Y un saludo a toda la gente de Psicofonías Dani Sánchez. Yo estoy transmitiendo desde Polter Gays Oficial. Vamos a acercarnos con nuestros compañeros. Voy a escuchar, amigos. Vamos a recorrer hasta la parte. Hasta la orilla, por así decirlo, es una orilla donde quedó este lugar. El lugar se hundió, o sea, es un templo que está debajo del agua, que por ahorita en un kilómetro, tras caminar, se los vamos a ir mostrando más a detalle. Vamos a llegar hasta el lugar y pues por aquel lado está la presa. Desde la presa, es una de las presas más grandes que hay aquí en Guanajuato. Espero que me vayan a distribuir, amigos. Distribuyan. Porque esta noche pinta.
son bienvenidos, todos, todos, comentarios malos, todos, todos amigos. Así que espero y nos apoyen distribuyendo. Esta torre, cuando está más llena la presa, solamente se alcanza a ver hasta acá arriba, pero son como unos, va a medir unos 30 metros más o menos de alto, y cuando la presa está más llena solamente se alcanza a asomar un poquito más de esto. Espero y comprendan, hay demasiado aire. Hay demasiado aire. Amigos, yo no uso micrófono porque mi micrófono que traigo en mi celular capta todo, por eso yo no uso micrófono. Tengo un celular con un micrófono muy de alta tensión, pero este viento de con un micrófono profesional se quita. Pues esto es viento, amigos. Sí, no se escucha bien, amigos, es por el viento, no es por otra cosa. ¿Parte qué es, Rafa? Esto, amigos, que se aprecia por aquí, es un contenedor de agua. Está enorme. Básicamente, esto es como si fuera, ubica la bola del agua de la Guanajuato. Sí. Es igual. Unos 40 metros amigo de alto, o sea, hay una caída y no la cuentas. Hay muchísimo aire, amigos. Espero que nos comprendan por el aire. Estamos como ayer, amigos. Ayúdenme a distribuir. Muchísimas gracias a toda la gente que está distribuyendo. No.
Sergio, ahí ten cuidado cómo grabas. Yo diría que primero checaras qué hay y tu cámara volteala. ¿Mande? No, es que ahorita que venimos, pues se nos ha cerrado, pues. Javier Poma, gracias. Esto es para los pescadores, amigos. Son como su red. Si quieres, güey, ahí están las cartas. Hay llantas, ¿no? Son llantas, güey, una caja. No, está bien. Y mejor se cerciorarlo de que... Sí. Y pues, amigos, ya nos vamos acercando más a la orilla del templo. Esto que ven ahí, esto... Ya empezamos a ir con el templo. Es una lancha, amigos. Le doy una lancha y el agua va recio. Miren, amigos, esta es la lancha. No, amigos, esta es la lancha. Pero desde que empieza, ¿no? Hasta allá. Adelante. Pero vamos a ver si podemos rodearle un poquito por acá. Ey. Mira, neta, yo en lancha no paso. Es que lo malo es que... ¿Por qué? No le va a favorecer que la estemos usando. Miren, amigos, desde aquí, el templo, aquí empieza ya. Aquí empieza el templo. Lo que está más padre es hasta más al fondo. Ahí sí tendremos que pasar en lancha. Aquí sí. Miren, amigos. No, ocupas en la lancha. ¿Sí? Los dos. Ahí están los palos. Mira, Paco, si se puede pasar. Sí se puede caminar. Vamos a ver si se puede caminar, amigos. Vamos a ver. Este templo ya tiene mucho tiempo, amigos. ¿Cómo cuánto tiempo tiene que ya no da funcionamiento? Miren, amigos, esto está sumergido. Mira, Paco, se puede ir por acá, mira. Por acá. Sí se puede, Sergio. A ver, cruza por acá, mira. Pues le vamos a rodear. Yo me voy acercando más al templo, amigos. A distribuir, amigos. Ya vamos llegando aquí, miren. Ese es el templo. Ese es el templo. Ese es el templo, amigos. No se va a poder.
mataron. Llegó el agua hasta acá, entonces todo el poblado del nombre que tuve se hundió. O sea, y también, si no me equivoco, Paco, hay por aquí un panteón cercano, ¿no? Que también está hundido. Pero ahí donde está la puerta, imagínense, son 4 metros. Quiero pensar que está alto, o sea, la puerta no era. La neta, si a mí me llegara el agua hasta la rodilla, yo se me pasa. A ver, cálale, si te llega, güey. Si te llega, pues órale, órale. No creo. No creo. Esa, ¿cómo se llama la tarima? La cúpula. La cúpula. Estará bien padre que se muera alguien. Thank you.
está Paco. Véanlo, véanlo, ya se... Ahora sí, esto es exclusivo para el OnlyFans. Todavía todos estamos grabándote, güey. Ah, era Paco, miren Paco, amigos. Miren a Paco, que se va a meter. Para censurar el video, güey. Yo estaba esperando que te metieras. ¡Pájaro! ¿Cómo que se vio un pájaro? Paco, es la verdad, arriba, ¿qué dice que se ve un pájaro? Por el viento. Estaba acá con... Voy a regresar el audio acá a... ¿Qué dijeron? ¿Una detonación? Sí, sí. No chingue, licenciado. Sí. Es que no se ve la televisión. Esta noche, dos por uno, solo para mujeres y fantasmas. Órale, ya vi hace poquito, si ¿sí te vieron? Oye, ¿quién va a dormir feliz esta noche con la foto del Paco? El panteón abandonado. Se cayó un cigarro aquí, ¿no? Paco. Vamos a buscar un patio, amigos. Cuando no abandonado. La lámpara de colores está de... ¿Dónde está una sí. cabaña, güey? ¿Dónde hay una cabaña? Sí. ¿Yo la puse a cargar? No. ¿Yo la puse a cargar? Te digo que si te pisa. Aquí sí dice que hay un panteón, amigos, abandonado. Vamos a ver si lo podemos lograr. ¿Dónde ponemos el diapasón?
hace mucho era, amigos. Eric Burgos, adiós amigo. Adiós. ¿Sí ven este, el reflector de allá? Ahí vivos, amigos. Híjole, amigos. Una disculpa si tenemos que cortar, lo vamos a hacer, pero por el momento, por cuestiones de seguridad, no lo voy a hacer. Espero que se queden conectados, sí. Nos vamos a ir retirando, amigos, porque pasaron dos camionetas y una moto. Ya saben que estamos por la seguridad. Pero si ven, ya se está quitando el aire. ¿Y en qué viene? Dile a ver. No, por eso, pero me refiero a que se ven tres vehículos diferentes. Paco. Yo creo que es poco cotorreo, Paco, mejor dale. Sí, vamos a soltar. Aparte que el aire no nos deja. Dicen que los vehículos van a las cabañas de por aquí, güey, que a lo mejor no vienen hasta acá. Pero si pasaré, lo mejor vamos a ver. Bien, bien, amigos. Ahí se alcanza a ver. Así es, Marisol. Pero pues no hay que darles. Mejor hay que seguir en lo nuestro, no hay que hacer caso a los comentarios.
es que van a bajar. ¿Escucha el gruñido a la casi ladito del Icno? Sí. Pues sí. Yo no veo que bajen. Camínele. Escuchan voces, amigos. Ahí me dijeron que querían ver un show como el de ayer. ¿Tú no contestas eso? No, ya lo bloqueé. No, hombre, déjalo. Déjalos que te tiren. Uy. ¿Qué fue eso? Más, güey, no nada más es una. Ahí va, amigos, ahí va la troca. No manches, son como. Vamos, si cualquier cosa le estamos tomando. Son como 4, 5. Eran como yo, como 4. Vamos con luz apagada porque mi camioneta se hacia acá, amigos. A distribuirnos por seguridad para que todo quede grabado. Es que se escuchan gruñidos, pero un buen. No, se escuchó así. Ey, así. ¿Estás escuchando? Están aventando luces. Ah, sí, mira, enfrente. Ahí, ahí en. Están aventando luces. ¿Dónde está el árbol, güey? Ahí. Están mira. Sí, mira, mira, mira. Sí, no. No, mira, mira. Ahí va. En medio y luego a la izquierda están aventando luz, güey. Entre ellos, güey. Aumentando luces, amigos. No sé si se pueda comunicar el joven que nos atendió, Paco, para decirle que nos esté escuchando si hay algún peligro. Todo está tranquilo. Aquí comentó una familia Martínez. No saliéramos, que estaba muy peligrosa la zona. ¿Quién trae? Aprovechar que estamos ya aquí, güey. Exactamente, hey.
viendo tres lámparas. En el árbol, de este lado. Se están comunicando entre ellos, güey. Acá está todo también, todo de hecho. Eso, pero como les dijimos, si no nos rendimos porque nos tumbaron la cuenta de Poltergeist, nos vamos a rendir por unos comentarios X. O sea, y si no nos rendimos y estamos dándole para adelante con lo de Polter, que lástima que nos tumbaron la página. Ahí, como dice el. Vamos a topar. Seguramente puede ser que algo pase, pero esperemos que todo salga bien. Ojalá no. Se está pidiendo, pero se escuchan gruñidos. ¡Uy! Dice, yo estoy a 20 minutos de ahí, vivo cerca, andan en motos, mataron a un chavo. Yo estoy a 20 minutos de ahí, vivo cerca, andan en motos, mataron a un chavo. Mira, sigue destellando la luz. Mira, ahí van, ahí van. No seas mamón. Son las motos, son las motos y son dos, son tres. Péguense el celular a su cuerpo, güey. Péguenselo para que. No, pues mejor bájale el brillo, güey. Péguenselo. Tómese el estabilizador, también brilla, ¿eh? ¿Saben qué? Vámonos a los vehículos, güey. Vámonos. Vámonos a los vehículos. Dos, exacto. Tienen dos motos, amigos. Exacto. Hoy vienen a distribuir, amigos. Mira, otra luz allá.
Ah, la lámpara, mira. Hay otra lámpara aquí, mira, amigo, nos estaba metiendo otra lámpara. Esa está allá. Ahí se ve, amigos, ahí se ve. Dice que nos vamos porque está peligroso y por los mensajes que están enviando de que han pasado cosas fuertes aquí cerca. No, pues esperarnos, no podemos. Ricardo Gutiérrez, te mando mensaje, hermano. ¿Saben qué, amigos? Pues nos vamos a esperar porque van las motos y van. Vamos a hacer algo. Deja, voy en el carro. Y ya si veo algo de cerca les marco. ¿Saben qué? Vámonos. Es mejor salir todos. Para allá de aquel lado que va por la comunidad. Sí, por arriba. No, ¿para qué lado? ¿Derecha? ¿Por cuál camino se fue? Por donde andábamos. Ahí es lo que te dije, que sí, agarra. No, ahí no. Hay una comunidad que se llega de aquel lado, pero atrás de donde está la comunidad. Uy. No sé, pero digo que lo que se va a hacer se va a dar una vez. No tiene que hacer, güey. O sea, ahí se van a quedar. Mira. O sea, ya. Aquí en la esquina hay otra lámpara. Ya vi otra, güey, que está tintineando, güey. Allá en la esquina, desde allá al lado izquierdo, hasta la orilla. No sé cómo se llama. Mire, yo veo la domingo que se pasó. Ahí está. ¿Qué se está escuchando una mujer? ¿En serio? Sí, escucho un diablo quito con el aire. ¿Qué es eso? Vamos a cortar, amigos, espero les haya gustado. Nos vamos. Bye. Estén al pendiente de las redes sociales. Nos vemos porque acaban de pasar camionetas y todo eso. Y pues acaba de pasar algo que ustedes. Creo que ustedes ya saben qué es. Y pues nos tenemos que ir porque andamos en moto, amigos. Nos vemos.